vamos a hacer el rezo del Santo Via Crucis en este tiempo de Cuaresma. Es de las mejores cosas que podemos rezar para caer en la cuenta qué es lo que estamos viviendo, para no ser ajeno al misterio maravilloso del amor de Dios por todos nosotros. Por eso rezamos con un espíritu ferviente, con un espíritu religioso, con un espíritu de fe, este paso a paso de la pasión del Señor. No tiene reparos en vender al mejor de los amigos, a Jesús. Y en los tiempos presentes, ¿cuántos de nosotros no hacemos lo mismo? Pero es que tú, Señor, ya les estorbaba. Has hablado demasiado. Has hablado de la verdad. Y la verdad le duele a mucha gente. Porque hoy, como ayer, lo que impera es la mentira. El Domingo de Ramos todos te aclamamos como nuestro Dios y Maestro. Hosanna el que viene en el nombre del Señor. Y pasados 4 días, los mismos vociferos gritan, crucifícale. El pueblo sigue lleno de odio contra Dios. Al pueblo, a la gente les importa solo el dinero, el placer y el poder. Y por eso quieren que nos hagan un poco avergonzados y arrepentidos. Por eso, esta noche, con toda humildad te pedimos perdón. Hoy todos nosotros debemos pedir perdón a este Dios que vino a salvarnos y que sigue esperándonos en el Sagrario para darnos vida.